Hola, buenas tardes. A ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarnos a la Asociación Columbares a poder contar las tres ediciones que hemos desarrollado del proyecto Pescados con Arte. La verdad es que no ha sido nada fácil resumir en estas diapositivas todo lo que hemos hecho, pero bueno, espero poder daros una idea de lo que ha sido la ejecución de este proyecto a lo largo de tres ediciones. Bueno, a ver, no sé si puedo quitar esto de aquí. Bueno, no sé cómo puedo quitarlo de la parte de arriba, ¿la veis? Yo Bueno, no, no sé. Carmen, yo veo solo la presentación. ¿Sí? Vale, es que a mí me sale una cosa arriba y no sabía si la veía todo el mundo. Bueno, pues nada, por contaros, Pescados con Arte es un proyecto que desarrollamos desde la Asociación Columbares. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, aunque desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades en Murcia y también en las provincias limítrofes. Y de hecho, este proyecto se ha desarrollado en Murcia, fundamentalmente en la costa y también en el litoral de Almería. Nosotros hemos sido los coordinadores del proyecto y los ejecutores de la parte de actividades en Murcia y hemos contado también con un socio que ha sido fundamental para la ejecución del proyecto en Almería, que es la Asociación de Pescadores Artesanales del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, Pescartes, que, como he dicho, han sido los que han desarrollado pues, todas las actividades en Almería. Pero además el proyecto pues, ha contado con muchísimas otras entidades que han colaborado y sin las cuales habría sido imposible tener los resultados que hemos tenido. Yo aquí he puesto algunas de ellas, pero en realidad habría muchísimas más que sería, pues, necesitaría toda la presentación y me faltaría tiempo para nombrarlas. Así que me centro en las principales, que han sido la Universidad de Murcia y concretamente el profesor titular de Ecología, José Antonio García Charton, que nos ha asesorado desde el punto de vista científico, pues desde el inicio de estos proyectos e incluso antes, la Asociación Amureco, que es una asociación de restauradores de la región de Murcia, y numerosos ayuntamientos y cofradías, tanto de Murcia como de Almería. Los objetivos principales del proyecto, pues, son fundamentalmente promover una gestión más sostenible de los recursos pesqueros en el entorno de las reservas marinas de interés pesquero que hay en el ámbito de actuación, es decir, dos en Murcia, que son Cabo de Palos y Las Hormigas y Cabo Tiñoso, y una en Almería, que es Cabo de Gata Níjar, además de trabajar también en otras zonas de la Red Natura 2000. Y todo esto hacerlo promoviendo una cooperación entre diferentes sectores, por supuesto, el sector pesquero, por supuesto, la ciudadanía, o sea, la sociedad civil. Y también el tercer sector y luego una pata que a nosotros nos parecía fundamental, que es el sector de la hostelería y la restauración y el sector comercial, sobre todo de la venta de pescado. Y poniendo además como eje, bueno, innovador o central de muchas de nuestras actividades la gastronomía. ¿Por qué la gastronomía? Pues primero porque a todo el mundo le gusta comer y especialmente en España es una actividad muy cultural, ¿no? Y que a todos nos gusta, que nos permite atraer a personas muy distintas a las actividades, no solamente a personas interesadas en sí por el medio ambiente, sino a otras que a priori no lo estarían, y porque potenciar productos pesqueros con una serie de valores añadidos, en nuestro caso, pescados con artes de pesca artesanales, creemos que tiene una contribución no solamente social, sino también ambiental. Los objetivos específicos del proyecto, por tanto, eran potenciar y añadir valor a las actividades y productos pesqueros artesanales, es decir, poner en valor la propia pesca artesanal, fomentar el consumo de estos productos pesqueros y diferenciarlos sobre todo pues, de otros productos no locales, capturados con artes de pesca que tienen industriales, que tienen un mayor impacto a nivel ambiental. Formar, por tanto, también consumidores activos y restauradores que se comprometan con la conservación del mar. Y en este sentido, implicar al sector hostelero y también a las pescaderías en la puesta en valor de este tipo de productos con un valor añadido. Y por último, difundir los valores ecológicos de las reservas marinas y de la Red Natura 2000. Y hacer especial énfasis en el papel que tienen las reservas marinas en la regeneración de los recursos pesqueros y la conservación de la biodiversidad.
¿Qué tipo de actividades hemos hecho? Bueno, pues las hemos dividido como en, digamos, en tres grandes bloques. Consumo responsable, gastronomía sostenible y divulgación del patrimonio natural y pesquero. Realmente muchas veces, yo he tratado aquí de separarlas para que se entiendan un poco mejor, pero la mayoría de las veces las actividades tenían partes de cada una de las otras, ¿no? O sea, está todo un poco entremezclado porque creemos que así es en la realidad, ¿no? Que consumir o practicar una gastronomía sostenible pues tiene influencia a la hora de difundir el patrimonio natural y el patrimonio pesquero y evidentemente sobre el consumo responsable, ¿no? Y viceversa, es decir, está todo interrelacionado. Dentro de la pata de consumo responsable hemos hecho pues, muchos talleres en pescaderías de fresco, tanto dirigidos a centros educativos como también a familias y también a estudiantes de ciclos formativos de hostelería y restauración. Estos talleres pues, han sido muy distintos en función del colectivo al que iban dirigidos, pero siempre hemos tratado de que sean prácticos, es decir, de que incluyan actividades para aprender a interpretar el etiquetado de los productos pesqueros frescos, que incluyan el conocer las diferentes artes de pesca o las principales artes de pesca que se utilizan en la región de Murcia y en Almería y en cómo se identifican esas artes de pesca en las etiquetas, qué implica consumir especies o pescados capturados con unas artes de pesca o con otras, que la gente aprendiese también a conocer otras especies distintas, lo que nosotros llamamos especies olvidadas o de descarte o de bajo valor comercial, y que por tanto diversifiquen su consumo, lo cual también consideramos que tiene un impacto a la hora de reducir la presión pesquera sobre las especies más consumidas, etc. Entonces hemos hecho una serie de talleres con dinámicas, gincanas, pequeñas actividades de investigación en las pescaderías, como digo, dirigidas a distintos colectivos. Quisimos también hacer algo que fuese llamativo y que transmitiese todos estos criterios para hacer una compra responsable de pescado, pero de una forma divertida. Y para esto pues, nos inventamos el teatro y contratamos a dos actores profesionales que se hacían pasar por distintos tipos de clientes y por un pescadero, de hecho se metían en los propios puestos de las pescaderías, y a través de un diálogo entre ellos y de distintas situaciones pues sigan transmitiendo estos criterios para la compra responsable a los clientes. El año pasado tuvimos que suspender estos talleres que hacíamos en las pescaderías y entonces nos inventamos otra actividad distinta que pudimos hacer con familias. Ya bueno, cuando la situación fue un poquito mejor, en julio concretamente, hicimos un concurso que llamamos Master Pez, en el cual seleccionamos a cuatro familias con las que grabamos cuatro vídeos haciendo la compra en un mercado de abastos y posteriormente cocinando las especies en su casa, haciendo diferentes recetas, acompañadas por un chef profesional. Estos vídeos después se votaron en las redes sociales y bueno, también de esta manera conseguimos llegar a muchísima más gente. En el apartado de gastronomía sostenible hemos hecho una serie de fichas divulgativas de peces, en las cuales pues, bueno, damos información variada sobre la forma de pesca de esas especies, sobre su biología, sobre el conocimiento ecológico local y luego las acompañamos de una receta. Con esto que queríamos conseguir, pues esa diversificación del consumo y este mayor conocimiento de las artes de pesca artesanales está puesta en valor. Hemos hecho también numerosos talleres gastronómicos y show cooking, tanto con niños como con familias y también con los propios estudiantes de hostelería y restauración. Hicimos dos jornadas gastronómicas en Murcia de Almería, en las cuales en una de ellas participó un chef estrella Michelin y expertos también de distintas disciplinas. Generamos o hicimos menús con pescado sostenible. Y hemos impulsado también una red de restaurantes por la pesca sostenible en Murcia y en Almería. Y por último, hemos hecho también actividades para esa divulgación del patrimonio natural y pesquero, llevando también el teatro y actividades de cuentacuentos en áreas marinas protegidas para transmitir pues, todos esos valores ecológicos y darles a conocer las áreas marinas a los niños y a las familias. Hemos hecho itinerarios interpretativos también en áreas marinas protegidas, algunos de los cuales incluían no solamente actividades ambientales, talleres de restos de interpretación
marinos, sino que también hemos incluido visitas a lo que nosotros llamamos hitos del patrimonio pesquero, por ejemplo, a lonjas, a puertos pesqueros, a museos del mar, a museos de salazones, acuarios, también intentando resaltar o destacar los recursos locales de la costa, es decir, también poner en valor esos recursos que ya existen. Dado que el año pasado no pudimos hacer tampoco estos itinerarios, pues lo que nos inventamos fue unos folletos con rutas autoguiadas para que los puedan hacer las familias. La idea de esto es que, como estaba comentando antes Javier, pues ya existen miles de folletos y con información o con recursos turísticos en la costa, pero no había, por lo menos nosotros no lo conocíamos, ninguno que fuese de autodescubrimiento y dirigido específicamente a familias con niños pequeños. ¿El icono del proyecto? Espera, vamos a confirmarlo. ¿Continúo hablando? Sí, sí, Carmen, te iba a decir que se ha acabado tu tiempo. Pero... Ah, vale, vale, vale. Acelero. Vale, bueno, simplemente decir que eso, que el año pasado nos inventamos unos folletos para que las familias pudiesen hacer estos itinerarios guiados sin nuestra ayuda, pero a través de acertijos y de pistas para que no fuese el típico folleto turístico. Y además, pues, bueno, hemos hecho programas específicos en radio y televisión sobre artes de pesca, cultura marinera y, por supuesto, hemos participado, pues, siempre que hemos podido, en jornadas, congresos o seminarios. En cuanto a los resultados, pues hemos contabilizado unas 240 actividades, hemos generado 4 vídeos, en total ha habido unos 16.000 participantes en este tipo de actividades. Hemos creado esta red que comentaba de restaurantes en Murcia y en Almería con 20 restaurantes. Hemos hecho un total de 32 publicaciones, que la última vez que lo miré llevaban unas 12.700 descargas. Y en cuanto a actividades de divulgación, pues hemos hecho aproximadamente unas 50 con más de 13.400 asistentes. Y tenemos unas 450 noticias en medios y cerca de 200.000 impactos en redes sociales. Y bueno, dentro de los recursos que hemos generado, pues hay muchísimos, pero bueno, por destacar algunos de los más interesantes, las fichas divulgativas de peces que están disponibles para descargar en nuestra web, el libro Sabores y Saberes de la Pesca Artesanal de la Región de Murcia, que en realidad lo que hace es aunar estas fichas en forma de libro, y estos folletos con las rutas autoguiadas que comentaba. Muy bien, Carmen. Bueno, hasta aquí. Respira. Sí. Es que felicidades por resumir 3 años de proyecto en 10 minutos.